¿Qué tal, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy nuevamente en el cuarto de Sal y más Tony Salmerón y Sergio Mastey. Oiga, amigos, ¿qué pasa? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Tony, ayer en el nombre de la no violencia contra la mujer? Mujeres encapuchadas destruyeron estatuas en México. ¿Por qué las señalas así cuando hacen los hombres ese tipo de vandalismo? Pero no, entonces, ¿por qué marchan en favor de la no violencia y destruyen las cosas? Porque están muy señalizadas, no, entonces es que, una es forma que de expresión, buscan un lugar, buscan que se les respete, buscan todos los días de la mujer, día eso. Y con esos actos yo creo que en lugar de abonar, destruyen. No, yo no estoy de acuerdo en eso, porque en primera, los hombres sí lo pueden hacer. No, es que ni el hombre ni mujer debe destruir patrimonio de la nación. ¿Por qué en nombre de defender los derechos humanos, del nuevo la violencia contra la mujer, hacen esos desmanos? Eso no estoy de acuerdo. No, me cabe en la mente. No, yo no estoy de acuerdo en que la señalicen, en que no, son actos de darse a notar, son acciones que ellas están haciendo de una manera desesperada para alto a la violencia. Entonces, estoy de acuerdo que, como dice, a lo mejor violencia genera más violencia, pero es para que las miden, es visibilizar el problema de la violencia donde están matando a las mujeres, es en ese sentido, Sergio. Pero ¿por qué destruir? Entonces quiere decir que para que la seguridad en Cancún se haga visible, todo el mundo tenga que robar para que se den cuenta que están robando. No, yo pienso que no. Bueno, Sergio, eso es un tema muy polémico que no vamos a llegar a nada tú y yo. No, y para decirles, estamos transmitiendo aquí desde Cancún Channel Café y bueno, estamos una tarde muy rica, con un fresco más o menos agradable. Y bueno, y por cierto, también voy a mandar saludos a mis amigas que vinieron, a Urania y mi amiga Giselda, que están aquí disfrutando de un cafecito, creo, una malteada. Y bueno, les mando muchos saludos, amigas, gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos... Mira. Tenemos unas otras visitas que nos llegaron también, porque vienen de una rodada. De una rodada. Venimos por un cafecito. Y vienen por un café, qué bueno, las primeras que llegan. Entonces, Eli, muchísimas gracias, que hasta traen sus bicicletas. Sí, pase, por favor, mira. Aquí nos vamos a acomodar. Acompáñenos. De este lado, por favor. Eli, de este lado, por favor. Son nuestras invitadas, hola, entonces. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacer la actividad. Mi vida es sedentaria, inicio a hacer ciclismo, empiezo a conocer mucha gente y ahora te puedo decir que el ciclismo para mí le dio la vuelta a mi vida. Conozco mucha gente de toda la península, no nada más de Cancún, rodamos casi diario. Actualmente ya yo ya pertenezco a una categoría elite. Las dos somos participantes de una liga que le llaman Mayan Revenge. Está cerca la última fecha, el 15 de diciembre. Y pertenecemos a un team que es en la familia más grande de la península. Se llama Motorpark. Entonces, ustedes pueden encontrar Motorpark en Cozumel, en Playa del Carmen, Espujil, Chetumal. La sede es en Chetumal, Bacalar. Y pues nos vamos integrando a más actividades, que es retos, es convivencias. Yo cuando empecé hace 3 años y medio, eran muy pocos los equipos y éramos muy pocas las mujeres. Entonces ahora ya hay más fomento y está padre porque ha ido creciendo todo esto y hay más opciones, ¿no? Hay a quienes les gusta
rodar muy poco técnico y más carretera. Y hay a quienes no, o sea, les gusta más técnico. Nosotros hacemos cross country porque todo esto viene clasificado, ¿no? O sea, no nada más es, también están los ciclistas que les llamamos ruteros. Ellos traen bicicleta de ruta, ellos nada más andan en pavimento. Ese es el atuendo. Sí, de un sí, ciclista. Sí. Bueno, este es nuestro atuendo de un ciclista. MTB es mountain bike. Nosotros hacemos cross country, así se le llama lo que hacemos nosotros, que es un poco más camino blanco, terracería, un poco de descenso, un poco de subidas, un poco técnico. Lamentablemente, al estar aquí en Cancún, nosotros no tenemos altimetría alta. Entonces, es una desventaja, pero mucha gente que viene de Campeche o de otros lugares dice, la roca es muy técnica, entonces necesitas bicicletas con doble suspensión. Ay, ajá, pero exacto, en Campeche, mucha la competencia, técnica. La subida, los que no están acostumbrados acá, digamos, y las montañas, entonces arriba estamos todos muriendo. Y exactamente. Sí, es diferente porque aquí pues tenemos un piso plano, ¿no? Exacto. A nivel del mar y sí, como una zona rocosa. Sí, y aparte siempre va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros ya estamos acostumbrados a la humedad y vienen ciclistas de otros lugares. Pero realmente no están acostumbrados a la humedad. A mí me pasó que fui a hacer el Vallartazo, entonces yo no tenía técnica para descender ni para ascender, ¿no? Y ahí ellos me llevaban ventaja, pero cuando llegamos a la parte plana, ahí los dejé a todos. Exactamente. Y aquí soy. Porque ellos no estaban acostumbrados al calor y a todo eso, ¿no? Y yo sí, entonces yo ahí los dejé a todos, ¿no? Pero sí, siempre en esto que estamos participando ahora, él y yo, que son competencias, siempre vamos a tener ventajas y desventajas, pero obviamente necesitas entrenar, necesitas alimentarte bien, no solamente ciclismo, también tienes que hacer otras actividades en donde puedas desarrollar equilibrio, coordinación, fuerza en los brazos, abdomen, exactamente, todo esto. ¿Dejaste el cigarro y ya. ¿Estás en eso? Estoy en eso, uno que otro, sí. Pero con todo y eso, yo no sé cómo le hago. Lleva mucho porque ha ganado varios. Exacto. ¿Cuál es el mayor kilometraje que han pedaleado? Yo en MTB 130 kilómetros, wow. Y en ruta 180 en un día. Yo llegué a hacer MTB 180 kilómetros. Exactamente, de aquí de Cancún a Edbalam, después ¿Cómo de ¿Cómo iniciar? Valladolid. O sea, las personas que no sabemos ni siquiera manejar una bicicleta. Bueno. Primero comprarte tu bicicleta. Quiero aprender. Ya que compres tu bicicleta, como yo empecé, mira, te digo que yo empecé por ejemplo en Bici Cancún. Entonces yo fui primera, una amiga me invitó y empecé a ir ahí y son rodadas urbanas, entonces todos te van cuidando, nadie te va a dejar, o sea, todo eso. Y tú ya ahí vas conociendo otros grupos. Entonces tú de ahí ya decides qué quieres hacer, si quieres rodar en la mañana, si quieres ir al pavimento, si a lo mejor te gustan las bicis de flacas, de como ruta, le digo, de ruta, o a lo mejor esto, a lo mejor quieres nada más puedes en la noche. Hazlo como tú ya te vayas acomodando y poco a poco vas a ir progresando. Te tienes que aventar para... O sea, yo jamás me imaginé estar en una competencia. Claro. En Valladolid, es más, la primera competencia que fui con una bici pues, más chafita. Y yo me tomé fotos durante la competencia. Yo no sabía lo que era una competencia, ¿no? Entonces yo llegué... Yo estaba disfrutando. Entonces yo llegué en sexto lugar y me dijeron... Cuando vi que al quinto lugar le dieron podio... Y yo, ¿por qué no me dijeron? Porque yo me tomé fotos y acá, o sea... Ya después cambié de bici y competí y gané desde el tercer lugar. Y ahorita voy bien en principiante y jamás pensé que me iba a subir un podio, a que me dieran ahí mi medalla y trofeo y todo. Y por ejemplo, otra que sí estuvo muy canijo, lo de los kilómetros. Marisol, porque es allá, o sea, el kilometraje ya. Allá es, lo de menos, por ejemplo, la venganza de la luz, el problema de las montañas, de me dijo, va a estar tranquilo. Bueno, yo hice 68 en realidad. Pero cuando dices, no, lo mismo que aquí haga 60, he hecho 100 kilómetros aquí, a que vaya 60 en la montaña, o sea... Sí, es diferente, subes. Ah, sí, o sea, arriba, o sea, yo dije, ¿qué estoy haciendo acá? Pero al final, cuando terminas y lo logras, es una satisfacción. Entonces, y todo el mundo acá tirado así, pero... Y le voy a seguir, ¿no? Ya me inscribí, ya me inscribí otra vez el siguiente año, otra vez, y nos vamos a Oshkoshkap. Oshkoshkap. ¿Tú sabes manejar bicicleta, aunque sea, o triciclo? No, yo sí manejo bicicleta. Yo no, señores, siempre he querido aprender y no puedo. Ya tienes tu primer propósito para 2020, ¿ah? Ya está. Ya tienes tu primer propósito. Cuatro llantas, tengo que aprender a manejar un vehículo. Empiezo aquí en la Guayacán. Aunque déjame decirte, hablamos tantito de la seguridad ahí en la Guayacán, por ejemplo, ¿no? A mí muchas veces me dicen, ay, ¿por qué? Los ciclistas, ¿por qué se bajan?
¿Por qué? Porque a veces es más peligroso estar en la Guayacán o intentar ir a la zona hotelera. O sea, es imposible andar en bici. O sea, es imposible. Y en la Guayacán, o sea, los coches que dan la vuelta, o sea, no te ven. Van con el celular, no te ven. Hace poquito, ¿verdad? Se acaban de llevar a otro señor, que lo bueno es que iba despacito. ¿Y la ciclopista que hicieron por el Boulevard Colosio? Alguna vez fui y estaba un poste atrás. Bombo y platillo, o sea, así que nada. Sí, ha sido muy criticada porque tiene sus fallas y aparte no está muy larga, ¿no? Pero realmente toda ciclovía aquí en Cancún, porque hemos rodado todas, no son seguras. No nada más es por los vehículos, ¿no? Sino también pues hay gente runner que va corriendo con audífonos, no te escucha y va uno en tu sentido y otro en sentido contrario y de repente pues tienes que frenar o le vas pidiendo pista y no te escucha, o también gente en patines, gente caminando, llevando sus perros el perro, con la correa así a lo largo. Entonces tú como ciclista quieres entrenar un poco de velocidad, entonces te bajas y la gente empieza a te dice que eres inconsciente, pero como dice él, y a veces nos sentimos más seguros por el acotamiento porque el automovilista te ve a distancia y guarda su distancia. Del automovilista, ¿no? No hay respeto vial ni de peatones, ciclistas, automovilistas, de nada. O sea, realmente tenemos una cultura. Porque veo que cada vez hay más grupos de ciclistas que andan por la calle como un deporte y como una actividad recreativa. Pues mira, hace tiempo yo participé en un programa en donde nos invitaron como ciclistas a ir a dar nuestra opinión porque querían fomentar el ciclismo en Cancún como un medio de transporte. Pero realmente ahí nos dimos cuenta, cosa que yo no había notado, que ni siquiera Cancún está diseñado para un peatón. O sea, tú vas, ves una cebra, te lleva un camellón, mucho menos para un ciclista, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta de muchas fallas, tanto en logística, de semáforos, el tráfico. Entonces, realmente estamos en pañales. Han querido aterrizar varios programas aquí para ciclovías o para renta de bicicletas y eso ha sido 3 años que a mí me invitaron a participar en ese programa y hasta la fecha no tenemos nada. Si acaso se inauguró 1 kilómetro allá en la Bonampak, pero no se ha hecho más, ¿no? Entonces, sí nos hace falta tener más cultura, no nada más pedírsela al gobierno, sino a los ciudadanos, ¿no? Realmente nosotros siempre pedimos 1.5 metros de distancia, de respeto al ciclista, porque cada vez estamos concientizando más, porque a esto un ciclista no es para todos, ¿no? Es para no importar religión, sexo, condición, estatus social. Entonces hay muchos amigos que se han unido y que son transportistas y ahora sí ya respetan al ciclista porque ya se han visto en nuestro papel que dicen, ya sé lo que se siente que te pase un camión a alta velocidad, ¿no? O sea, y más en una bicicleta de ruta eres más vulnerable y a veces no nada más es un camión, sino a veces simplemente con las ráfagas de viento que tenemos aquí en el Caribe, hay muchos ciclistas que toman la zona hotelera. En el mirador está. Exacto, y entonces una ráfaga, sientes que te mueve la bicicleta. Déjala. Y así sea un MTB, ¿verdad? La otra vez fuimos y lo mismo, o sea, te mueve la bicicleta. Ahora imagínate si pasa un camión, o sea, realmente estamos vulnerables a muchas cosas y somos gente que quiere un estilo de vida diferente, quiere desestresarse, dejar la vida sedentaria, tener otra calidad de vida, porque al final de cuentas esto es un estilo de vida, ¿no? Claro. Y aparte, tener convivencia, cambia mucho tu panorama. Totalmente. Acaba de ser mi cumpleaños. Ya vi que fue y lo chico que en mi vida imaginar y lo festejé con una rodada, o sea, preferí irme con mis amigos, todos nos fuimos a rodar. Nuevos amigos y terminamos acá con gente de ciclistas, ¿no? Unos deportistas. Ahora nada más pienso, ¿a qué horas no tengo trabajo para poderme parar para salir a rodar? Sí. Entonces, sí. Y tienes trabajo ahí, te da coraje porque ya no pudiste ir a la rodada, ¿no? O sí, sea, sí, me la perdí. ¿Cuántos clubes de ciclistas hay o cómo se representan? ¿Cuántos ciclistas, había, no sé, cuando tú iniciaste ahorita? Mira, cuando yo inicié había nada más uno de Urbana, sigue actualmente vigente, se llama Bici Cancún, perdón, y también estaba en Dos Ruedas, ahora ya en Dos Ruedas ya no está, solamente sigue Bici Cancún, ellos hacen rodadas los días martes, salen
del Parque de las Palapas a las 8:30 y se lo recomiendo mucho para la gente que apenas quiere iniciar. Y realmente le pierde miedo uno a la ciudad, porque yo al inicio yo llegaba en mi vehículo, bajaba mi bicicleta, me iba al recorrido y otra vez subía mi bicicleta y me iba. Y ahí empecé a perderle el miedo, porque antes, como dice Eli, me sentía protegida con el grupo y decía, sí, ya no me van a atropellar. Pero ahí vas perdiendo el miedo en estar rodando entre vehículos, ¿no? Ya si ya te gusta algo más atrevido, ya te invito a que hagas MTV, que es lo que nosotras hacemos. Nos metemos en senderos sobre la selva. Aquí en Cancún hay demasiados. Esos senderos eran los que hacían los antiguos cazadores o los leñadores. Entonces, ¿a qué regiones van, a hacer qué zonas? Mira, nosotros hemos ido desde aquí hasta Francisco May, a Leona Vicario, hemos ido hasta Playa del Carmen, hemos ido a Petempich, todo por brecha, o sea, todo es sobre la selva. Pero siempre alguien conoce la ruta, ¿no? Sí, demasiada gente, hay gente aquí que lleva más de 10 años rodando. Ah, entonces, sí, por lo regular rodamos en este tipo de senderos o bajo las líneas de alta tensión de CFE, ¿no? Que es que realmente con una bicicleta MTB lo puedes hacer sin problemas. Sí, bueno, entre comillas, o sea, sí se dan casos de inseguridad respecto a crimen organizado. ¿Algún tigre, algún venado? Sí, yo una vez... Dime, la misma bici me fui para atrás así. Víboras frecuentemente, la verdad. Pero a mí me tocó ver un tigrillo aquí, adelante del Gomar, al final de la Guayacán. Tú continúas ahí el camino de las torres de alta tensión y venía yo sola adelante y bueno, traemos radios, ¿no? Entonces yo vi uno que se me cruzó en el camino, pero él se espantó más que yo, o sea, él en dos saltos ya no lo vi. Y yo empiezo a decirle a mis compañeros, córrenle porque vi un gatito y no sé qué es, ¿no? Y viole un gatito. Iba con nosotros un biólogo y ya se lo empecé a describir y me dijo, es un tigrillo, dice, o sea, realmente por lo que me dices es un tigrillo, ¿no? Pero pues sí me espanté porque yo lo vi, dije, es un bebé y acá debe venir la mamá, ¿no? Entonces sí se me hizo eterno el trayecto, que tardaron ellos como 5 minutos en llegar, pero hemos visto muchas víboras, venados, o sea, realmente sí se los recomiendo demasiado porque es padre amanecer, iniciar el día rodando, escuchando las aves, hemos visto muchos loros, mucha flora y fauna que no se imagina. Es un contacto, ¿no?, real con la naturaleza. Sí. Aparte, a veces llegamos a cenotes o hacemos rodadas a lagunas o a la playa. Es muy, muy recomendable. O sea, ¿uno se puede inscribir al club o cómo ingresa o hay una cuota? No, no necesitas. O sea, puedes iniciar, como te digo, en rodadas. Comprándote tu bici primero. Sí. Después. Pregunta para que digamos más o menos cuál, para que te puedas meter a todo. Sí, es porque no es cualquier bici, ¿verdad? Que ves ahí con tu canastito y eso. No, sí tiene que ser especial para que te aguante meterla, pero sí, primero entras, ves qué es lo que te gusta, no necesitas pertenecer a un club, hay mucha gente que es independiente y los clubs anuncian sus rodadas y son abiertas, y también hay muchos clubs que hacen rodadas y las invitan, o sea, aquí hemos hecho rodadas, vienen gente de Playa del Carmen, Cozumel, hasta de Chetumal, ¿no? Tulum, todo eso. Y al revés, nosotros hemos ido hasta Chetumal, Campeche, a rodadas, a Valladolid. Realmente es una familia muy, muy bonita. Hay profesionistas de todo tipo, hay de todas las edades. Sí, yo soy ingeniera. Y por ejemplo, hay niños, a mí me ha tocado ver, tenemos en nuestro team Axel tiene 6 años, ¿cierto? O sea, es el orgullo de nosotros porque realmente tú lo ves y dices, wow, qué condición, ¿no? Y aguanta rodadas técnicas de 30 kilómetros, wow. Sin problemas. Sí, tremendo, sí. ¿No? Entonces, para rodar en dos llantas, no en una. No, y también tú vas a las competencias y hay gente de 70 años. Así, o sea, y tiene más condición que yo. Sí, bueno, realmente. Y que tú, pues, seguramente. Seguramente, seguramente. Pues hoy más que nunca hay que fomentar la cultura del ciclismo. Sí, por supuesto. La cultura vial. Y también dejar muy en claro que esto es un deporte también para mujeres, ¿no? No. O sea, es increíble que todavía hoy en día piensen que es un deporte solo para hombres, ¿no? O sea, también ahí entramos y es muy divertido y realmente la invitación está abierta, que no hay edad. O sea, desde niñas hasta ya
digo, hasta las personas de la tercera edad que están sí, en condiciones sin problemas. Pueden hacerlo. Y van a competencias y todo. Exacto. Y le meten como no tienes idea. Exacto, sin problemas. Muy interesante. Pues muy bien, Eli, pues muchísimas gracias por haber venido. Bueno, nos van a ver el 15 de diciembre. Claro, la final sí, va a ser en Punta Venado. Exacto. Ahí la final, la primera vez, la primera fue en Valladolid. No, sí, Valladolid. Después siguió Tizimín. Sí. No, Bacalar. Bacalar, Tizimín, Campeche. Tizimín, Campeche. Y ahorita termina en Punta Vara, en Playa del Carmen. Ahí es donde va a ser la final de todo el circuito, pues del campeonato. Porras, pues ya está, ¿eh? Ya, nos va a echar, que también acá. Vamos a echar, sí, aquí, claro, lleva, aquí lleva el campeonato también. También ella lleva el campeonato en su categoría. ¿El novato? El novato, sí, sí, novato. Sí, novatos, bueno, ahí vamos, año y medio, pues ya has avanzado demasiado. Pues ahí ya vamos. Ya llevas más de 500,000 kilómetros. Sí. Ya sumado. Sí, ya, sí, pero tengo tus programitas y fíjate que he querido ver más o menos cuántos, cuántos kilómetros hay. Puro músculo. Pues así es, condición. Nos dabas el mensaje para los conductores. Cuando vea un ciclista, por favor, respételo, salúdelo, guarde el alto, dele el paso, lo que tenga que hacer. Son deportistas y hay que seguir fomentando esto hasta con los niños y todo, ¿no? En pues familia. Se nos acabó el cuarto, Gonzalo. Sí, nos acabó el cuarto. Interesante plática con las estas compañeras que todos los días salen a hacer músculo, ¿no? Sí, músculo, puro músculo. Puro ya, músculo. Ya te voy a llevar conmigo. Los vamos a llevar. No, claro. Muchísimas gracias. Saludos a mis amigas Urania y Vicenta que están aquí, que vinieron a probar con Malteada. Y bueno, también ustedes están invitados todas las tardes, desde 6 a 8 de la noche. Está abierta nuestra cafetería para que vengan a probar ricos cafés, malteadas, sándwich, aquí para la merienda. Que vengan, claro, con los niños también. Y si tienen una historia de cancunense, venga, acércate y cuéntenos, ya que vamos al 50 aniversario de Cancún. Hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima mañana. Bye.